mis verdaderos Yaranos. Les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso. Viviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro. Viviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. Los verdaderos Yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos Yaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero Yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a marginados, pobres, huérfanos como nosotros. Él está regresando a la esclavitud. ¡A Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani, di algo, carajo. Escribieron mal mi nombre. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Oh, coño! Malditos apagones. Es mucho para un apagón. Coño, ¿ya te vas? Oye, ¿sabes qué pasa? ¡El fin del mundo! Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, carajo! ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. Todos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! Los reclutados deben reportarse. Dani, para reconstruir el debemos irnos. ¡Ahora! ¡Rápido! El bote, ven conmigo. Promételo, Lolita. Sí. Vamos, Dani. ¡Vengan aquí!
Tenemos que movernos. Tenemos que cruzar esa plaza. Nos van a ver. No lo harán. Declaró la ley marcial. Reclutados, salgan y párense frente a sus casas. Usaremos la fuerza letal con quien se resista. Son muchos soldados, Lita. Bien, usaremos las alcantarillas. Este es un camino de guerrilleros de la Revolución del 75. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niñas. ¡Cojones! Esto está muy jodido. Mucha sangre. ¡Tírate al suelo! Ya casi llegamos. La salida está ahí arriba. Bien, el bote no nos esperará. No te pierdas, Lita. ¡Carajo! ¡Ya, ya, vamos! Lita, la tirolesa. Es como el entrenamiento. Permanezcan en casa si no fueron reclutados. Esperanza es... ¿Estás bien? Sí. Sigue adelante. Nos vemos del otro lado. ¡Ah! ¡Hay una terrorista en mi departamento! Siento, lo siento. No, yo no estuve aquí. Problema. ¿Van a dejar que los militares nos maten? Ellos son la policía, Dani. La noche de la muerte. El bote está por allá. ¡Corre! Sigue avanzando, Lita. Ya casi llegamos. ¡No! ¡Alto de la muerte!
aquí! ¡Me están buscando! Por favor, tenemos que subirnos a ese bote. Abuela, ¿yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Oye! ¡Mierda! ¡Marco! Siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto. Para su familia. ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¡Qué carajo, Singao! ¡Déjanos subir! Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los Yankees. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no. Este es un bote pesquero. Dios mío, no, no. Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalas ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? Verdad. Podrían ser buenas trabajadoras. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran... Nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces... los atraparemos y los soltaremos. ¿Pero qué cojones pasó? Nos jodieron. ¡Vamos, vamos! ¡Dani! Lita. No siento las piernas. Carajo, Lita. Todo esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara. Libertad.
Julio. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niñas. Basta, Lita. Espera, buscaré ayuda. No, dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Son muchos muertos. Coño, debería buscar suministros y largarme al carajo de aquí. Debería buscar suministros en la playa. Debería buscar armas y suministros en la playa. La pistola está vacía. Debo encontrar ese campamento. Coño, ¿cómo carajo sigue funcionando? Estas marcas deben ser el código del que hablaba Lita. ¿Quién dispara? Mejor no hago ruido. Juro que los falsos ya van a duelen aquí. Como los animales. Puedo olerlo en tu ropa, en tu sudor. Es que el hedor de... Coño, patrulleros. Por dentro. Que como supe que buscabas cosas para libertad, solo tuve que olerte. Y por eso moriste. Ahora iré a reportar eso. Cuando sí, serás lentamente devorado, parte por parte, por los pájaros y los cangrejos. Tus ojos. No soy la única que busca a Clara. Thank you.
Llega a Libertad, roba un bote, lárgate de Yara. Qué fácil, coño. Y ahora hablo sola. Perfecto. ¡Ay, carajo! Es un mal momento para ser guerrillera. Hace tiempo que no uso uno de estos. Clara no quiere visitas. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Dani, amiga de Lita. Silencio. ¿Eres la única sobreviviente? Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertuda. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito un lugar para quedarme unos días. Libertad no es una caridad, hermana. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. Come mierda. Eres huérfana, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani, Castillo te ha dejado huérfana. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. ¡Aléjense lo más que puedan de ese psicópata! ¡Aléjense! Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro Albizu. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300.000 soldados. Yo veo a 6 guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes, tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros, conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mí. Sabes que no soy guerrillera, ¿eso no? ¿Eso le dijiste a Lita? Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yanquis. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta.
encontraremos a Juan. ¿Todo listo? Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir Libertad desde cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castilla. Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobre. ¿Qué hola? No perteneces aquí. Sé fuerte allá afuera. Confía en tus instintos. Alto y claro. Clara, la mierda de espías funciona, lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma enfundada, en especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte.